primero va a haber dolor en todo el cuerpo, así como una gripe, va a haber dolorcito, va a haber dolor detrás de los ojos, va a haber dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo, se van a sentir sin fuerzas, desganados, puede ser que tengan los ojos rojos, ¿no? Y todo va a pasar en unos 5 o 6 días, si es un dengue simple, y la mayoría de las veces pasa como una simple gripe, y no se dan cuenta que tienen este dengue, porque pues no toda la gente acude al hospital a que lo traten. Y además, como somos muchos, pues no siempre nos atienden, ¿verdad?, a tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, este tipo de enfermedad puede ser que nada más sea dengue simple, que va a ser como los síntomas de una gripe, y más o menos un 80-90% son de este tipo. Pero puede ser que se les haga una enfermedad que se llama dengue hemorrágico. Y es la misma enfermedad, solo que a unos se les presenta, a la mayoría se les presenta como dengue simple, y a otros, unos cuantos, por sus características propias del organismo, o porque tienen bajas algunas defensas, o porque ya han tenido anteriormente una infección de dengue, pueden hacer un dengue hemorrágico. Y el dengue hemorrágico, pues sí, va a matar a la gente. ¿Y cuáles son las principales signos y síntomas del dengue hemorrágico? Pues va a ser igual, nada más que va a ser un poco más fuerte la temperatura, y van a empezar a salir manchitas en todo el cuerpo, manchitas de color violáceo. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a reventar los vasitos sanguíneos, ¿verdad? Y ya hay pequeños moretoncitos. ¿Esto por qué? Porque bajan las plaquetas. Las plaquetas es una parte de nuestra sangre que, en cuanto hay alguna reventa, algún vaso sanguíneo se revienta, y se nos revientan muchos, miles en un día, ¿verdad? Sobre todo los que trabajan, porque hacen un esfuerzo, porque se golpean y se revienta un vasito, y inmediatamente llegan las plaquetas y taponan ese vasito y se acabó el problema. Pero si están muy bajas las plaquetas, porque tienen el virus del dengue, y sobre todo el dengue hemorrágico, pues empiezan a salirles manchitas por todos lados.